para nosotros. Tenemos ya el gusto de que vía telefónica el senador del Partido Acción Nacional por el estado de Yucatán, Daniel Ávila Ruiz, nos acompañe el día de hoy vía telefónica para platicar de este lamentable suceso del cual pues nos estamos enterando recién los mexicanos. De pena ajena, por supuesto, saber pues todo lo que está sucediendo con Roberto Borge, ex gobernador de allá de Quintana Roo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Rubén Labastida, muy buenas tardes a todo el auditorio de Punto Crítico, a tus órdenes. Una vez más, agradeciendo el que nos tome la llamada, senador Daniel Ávila Ruiz, pues queremos conocer su punto de vista en torno a estas hectáreas que vendió, los vendió a precio regalado el exgobernador cuando estuvo a cargo. ¿Cuál es su opinión, su punto de vista, senador? Pues en primer lugar, yo creo que la nueva autoridad estatal, el nuevo gobernador Carlos Joaquín González, tendría que estar primero presentando las denuncias ante la autoridad correspondiente por por esta venta ilegal de tierras en todo el estado de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Tulum. Hay tierras que están pues prácticamente a orilla de la playa y que pues tienen una plusvalía muy muy alta, y eso se estuvo replicando no solamente en el municipio de Tulum, sino en otros municipios como Solidaridad, donde se encuentra Playa del Carmen, Cancún, entre otros municipios que tienen una alta plusvalía de esos terrenos. Así que tenemos una situación muy lamentable. ¿Ustedes qué opinan ahí en Acción Nacional sobre esta situación? Yo creo que se tendría que estar aplicando todo el peso de la ley, por supuesto presentar las denuncias con pruebas, con documentos, y pues ahí la autoridad tendría que estar investigando, tanto la Auditoría Superior de la Federación o en su caso la propia Contraloría del Estado o la Secretaría de la Función Pública y por supuesto la Procuraduría General de la República. Estamos, pues todos sabemos que son recursos de todos los quintanarrenses y que se están pues haciendo mal uso de esos recursos. Entonces yo creo que sí se tiene que investigar y se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Entonces en ese sentido yo creo que el gobierno que está entrando, el gobierno del estado a cargo de Carlos Joaquín, tendrá que hacer esas denuncias con pruebas y pues prácticamente fincar responsabilidades contra quien resulte responsable. Senador, ustedes de alguna manera ya tenían, digamos que, pues ya un poco de información respecto a este tema de lo que estaba sucediendo allá en Quintana Roo. También recién se enteraron a través de las redes sociales, a través de los medios informativos, de esta lamentable situación. Sí, efectivamente, nosotros en su momento presentamos las denuncias específicamente por el caso de Tulum, ahí en Quintana Roo, por el despojo de tierras, inclusive para personas que ya tenían inclusive hoteles, inclusive tuvieron que desalojar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que estaban hospedados en estos hoteles, y que de manera arbitraria el gobierno del estado anterior y la policía estatal entró a desalojar a los turistas nacionales y extranjeros, y esto pues proyectaron una pésima imagen en pues varios países del mundo que tenían a turistas extranjeros en estos hoteles de Tulum. Desgraciadamente eso es lo que pasó en su momento, que denunciamos, y que yo creo que pues eso se está replicando en otros municipios del estado de Quintana Roo, y que se tiene que investigar y se tiene que fincar responsabilidades. Denuncia, senador, entonces, que no fructificaron, desgraciadamente, en esa época en la que ustedes lo señalaron. Y bueno, pues ahora, ¿quién es el encargado de llevar a cuentas a Roberto Borge? Por supuesto, yo creo que el gobernador actual, Carlos Joaquín, es el encargado de denunciar estas irregularidades, de ver que se llegue hasta lo último, que se castigue conforme a derecho, conforme a la ley. Y pues en ese sentido, si hay recursos públicos federales destinados para Quintana Roo, también tendría que ser competencia de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, de la Procuraduría General de la República. Si se tratasen de recursos estatales pues, del gobierno de Quintana Roo, tendría que ser en ese sentido la Fiscalía del Estado, la Procuraduría del Estado de Quintana Roo. Así que
tenemos una amplia lista de personas que fueron beneficiadas con esta venta de terrenos en Playa del Carmen, Senador, Cozumel, Benito Juárez, Tulum, Puerto Morelos, que son además principales sitios de actividad turística. No sé si usted desea agregar algo más, alguna denuncia más respecto a este lamentable caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento puntual a las denuncias que presentamos en su momento por el caso específico de Tulum y vamos a coadyuvar con la autoridad para estar aportando pruebas y documentos para que se finquen responsabilidades. O sea, recordemos que son recursos de todos los quintanarroenses, que en ese sentido, como integrante de la Comisión de Reforma Agraria en el Senado de la República, pues le vamos a dar puntual seguimiento a esta denuncia específicamente por el caso de Tulum, pero lógicamente si el gobernador actual Carlos Joaquín nos pide coadyuvar en estos terrenos que se vendieron en Playa del Carmen, en Cozumel, en Pino Suárez, etcétera, con muchísimo gusto vamos a apoyar. Pues muchas gracias por sus palabras, por tomarnos la llamada el día de hoy, que tenga muy buen día y estamos aquí a sus órdenes en el Punto Crítico, senador Daniel Ávila Ruiz. Un saludo a todo el auditorio de Punto Crítico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tenemos el punto de vista de Acción Nacional esta tarde. Son las 5 de la tarde con 35 minutos, la temperatura 14 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y continuamos informándole oportunamente.